titulares, Hora 13 Noticias. Más de 1,000 agresiones y 600 privaciones de la libertad en protestas en el Valle de Aburrá, denuncian defensores de derechos humanos. Cierran indefinidamente Casa de la Justicia del Bosque por nuevo ataque. Una funcionaria de personería herida, hurto de computadores, pérdida de documentos de identidad y daños en la infraestructura, el balance. Dos civiles y un policía heridos en disturbios en Itagüí. Rechazan uso de camión de basura para derribar cámara de fotodetección. Conductor habría sido obligado con arma blanca. Transporte de alimentos afectado por cierres en tres vías del oriente antioqueño. 7 puntos de acuerdo entre taxistas y alcaldía. Operativos contra el transporte informal, uno de los compromisos. Decreto de toque de queda incluye 32 excepciones. Vacunación, domicilios y emergencias, algunas de las exclusiones. Modifican plan de vacunación. Tercera etapa será para mayores de 50 años con comorbilidades. Atlético Nacional se concentra en Copa Libertadores. Pasado mañana juega contra el líder de su grupo, Argentinos Juniors. Y de postre, un recorrido por nuevos espacios del Parque Arví.